decirle el nuevo local, digo, de la cooperativa, digo, que estamos inaugurando hoy, digo, basado en que tuvimos que retirarnos de la de allá donde estábamos, que era la sede de Adeón, a pedido de la nueva directiva, que solicitó el local. Y bueno, la cooperativa hizo un esfuerzo, alquiló su local, y bueno, y acá estamos para brindarle a todos los socios el beneficio de siempre y seguir trabajando. Pablo, es una aspiración justamente contar con un local propio. Bueno, este primer paso es el alquiler, ¿y hay algún proyecto ya de poder adquirir una propiedad? Sí, era la idea, ¿verdad? La idea que hace tiempo que veníamos teniendo era tratar de tener un local propio. Digo, bueno, esto se adelantó un poco, y bueno, vamos a ver ahora para el próximo año, después la nueva directiva que haga, para seguir trabajando. Digo, la idea de la cooperativa es tener su local y brindarle todo el beneficio posible a los socios. Vamos a repasar, Pablo, cuáles son los principales beneficios y con qué novedades están cerrando este año. Bueno, nosotros los principales beneficios es los convenios que tenemos con los socios. Digo, tenemos más de 200 convenios, digo, de todo tipo de convenios, desde del gas hasta, bueno, no sé, a lo que busque el socio viene y puede brindar. Ellos vienen a la cooperativa, van a los comercios, ven lo que quieren comprar y después se le autoriza o no se le autoriza, depende cómo está a veces, muchas veces la situación. Digo, pero algo muy importante es que el socio de la cooperativa, de la parte comestible, medicamento, gas, todo eso, no se va sin lo que viene a buscar. Eso es muy importante recalcar. Se está brindando muchos servicios a través de esos distintos convenios y el beneficio que también ahora, ya esta semana, se va a comenzar con lo que es la entrega de la canasta para los jubilados, que son socios de la cooperativa de consumo. Van a tener una canasta navideña, como se hace todos los años. La cooperativa ha tenido una particularidad en lo que es colaboraciones y distintos sorteos, que yo siempre digo, la prensa es la testigo fiel de que nosotros siempre estamos haciendo los distintos sorteos y los socios están beneficiando de alguna manera también, aparte de lo que es el gasto que hacen en la cooperativa, que son, obviamente son cosas que se les descuentan a ellos, pero también siempre se está buscando esa parte. Viene ahora, como lo dijimos, las canastas, después ya en febrero se comenzará con lo que es las inscripciones o fines de enero por ahí, para los útiles escolares y liceales. Nosotros también nunca lo estamos diciendo, pero hacemos un trabajo muy silencioso con lo que es la colaboración con funcionarios que por una cosa u otra, por distintos problemas, ya sean de salud o de algo que estén pasando un momento complicado, la cooperativa también está presente colaborando con ellos, y como siempre decimos, no es que nosotros lo andemos ventilando y a veces no se sabe ni con quién, pero lo hacemos en silencio. Son muchas cosas que la cooperativa en todos estos años ha ido mejorando, principalmente con lo que es la capitalización. Si bien comenzamos con 58 mil pesos cuando comenzó la cooperativa, hoy tenemos una cifra importante en el Banco República, que es donde operamos. Entonces, y después también, que el socio por lo general no lo sabe, o sea, el comercio no lo sabe, la cooperativa a veces está cubriendo, o sea, a veces no, todos los meses está cubriendo distintos importes de los socios que por algún motivo u otro no se lo pudo descontar. Bueno, la cooperativa siempre se hace cargo después que se emite la orden. Bueno, y todo eso suma, y ahora tenemos también sumado el alquiler, el teléfono, internet, luz, cosas que allá en el local donde estábamos, en Adeón, como Adeón tampoco paga, no paga ni la luz ni hay alquiler, porque en comodato con la intendencia, eso nos permitía a nosotros seguir avanzando económicamente. Y bueno, de ahora vamos a seguir un poco más suave, ¿verdad? Pero la idea es continuar en ese rumbo. ¿Cuántos socios tiene actualmente la cooperativa? ¿Se piensa hacer alguna campaña para el año que viene, teniendo en cuenta que los gastos aumentan? Nosotros hemos tenido campañas, y ustedes también lo saben, de franquicias que han sido muy bien aprovechadas por los funcionarios municipales, porque siempre hay alguno nuevo que ingresa, pero andamos cerca de los 950 socios, tenemos muchos socios. La verdad que estamos muy contentos en ese sentido, porque más allá de la necesidad, no todos utilizan.
quizás muchos son socios a veces porque tienen un SEM simplemente y sale más barato, entonces tenemos una cantidad importante de socios. Bueno, habrá una importante franquicia, teniendo en cuenta también, bueno, que dentro de poco ya también comienzan las clases y para beneficiar a aquellos que tienen hijos en etapa de estudio. Sí, sí, es la idea también, digo, la directiva la había pensado, digo, tratar de hacer ahora a partir de enero franquicias, digo, así también todo aquel que tiene niños, que tiene hijos, que eso sea la cooperativa, tenga su beneficio. Nosotros la idea es a partir del quizás el 15 de enero empezar a listar todos los, como siempre, digo, para las canastas de escolares y también darle la oportunidad a los socios, que digo, a los compañeros municipales que quieran hacerse socios y ya con su derecho a tener la canasta para los niños. Es una muy buena oportunidad justamente para hacerse socio, bueno, y contar con este y todos los demás. Claro, hay que ver que no es que si tenés un niño solo llevas una canasta, pero si tenés cinco niños, cinco estudiando, llevas cinco canastas. Digo, es muy importante. La idea es mejorar la canasta, aparte de lo que se dio ya el año pasado, mejorarla como lo mejoramos siempre.